Alfredo Juncá sacude a los diputados electos en un inusual discurso. Sacude. Vamos a ver cómo así. Inusual fue el discurso que el magistrado Alfredo Juncá, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, dio ante los diputados electos en la mañana de este viernes. Habló por 9 minutos de la despolitización y profesionalización en la Asamblea Nacional. También les recordó su función de fiscalizar y de ser contrapeso. Esto es lo que dice. Pero tengo mi opinión sobre la gestión del Tribunal Electoral en estas elecciones en particular. Vamos a ir analizándolo y desglosando este discurso aquí en tu canal, Juno. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Atrás deben quedar las viejas prácticas de la política, porque yo estoy más que seguro que todos los que están sentados aquí entendieron el mensaje que los electores mandaron al resto del país. Pero yo creo que el tribunal no lo entendió. No lo entendió porque, ¿a qué me refiero con eso? Esta ha sido la elección con más impugnaciones. Y salvo el caso de Zulay Rodríguez, ya tenemos un precedente. No es la primera vez, también han habido impugnaciones en otros procesos. Incluso han quitado curules, representantes, diputados. O sea, una serie de cosas increíbles que pasan en las elecciones. Digo increíbles porque son fuera totalmente de lo que uno espera que debe ser en una elección. Proselitismo, compra de votos, actas desaparecidas, alteración de las actas, falta de personal, falta de, no digo de capacitación, pero los tiempos son muy breves y a veces le meten como chorizo. No es culpa de los capacitadores, es el mismo sistema del tribunal. Si hablamos de un cambio y si hablamos de un mensaje alto y claro, Alfredo Juncá debe ser el primero en reconocer que también a él le jalaron las orejas el pueblo panameño. Él trató de impugnar a José Raúl Mulino. Él estuvo en desacuerdo con que José Raúl Mulino corriera para presidente. ¿De qué está hablando aquí Alfredo Juncá cuando, gracias a Dios, son 3 magistrados, Luis Guerra y Valdés Escoferi, votaron a favor de que corriera como presidente José Raúl Mulino, apegándose a lo que dice la ley electoral? Y yo siempre me pregunto en qué se basó Alfredo Juncá, ¿verdad? Yo quiero que me lo respondan. No me han podido responder ni satisfacer la duda en qué se basó Alfredo Juncá para decir que José Raúl Mulino no podía correr si Valdés Escoferi y Luis Guerra, basados en reglamento del tribunal, estatutos, y no de ahora, de muchos años, como dijo Valdés Escoferi, porque internet no olvida, gracias a Dios, no olvida, pero parece que muchos panameños sí se les olvida. Bueno, aquí estamos para recordar en qué se basó Juncá para tratar de que no corriera Mulino. Otra cosa, el 23 de abril comenzó la votación electrónica y cambian la papeleta. ¿Quién la cambió? Nadie sabe, ni se supo. ¿Los responsables ya cayeron? No. ¿Le han levantado algún proceso al hacker que trató de joder las elecciones electrónicas internacionalmente? No. Desastroso el Tribunal Electoral. Desastroso. ¿Con qué moral?
y entender el gran compromiso que tienen ustedes con la nación, quien les hará muchos elogios o les recriminará por sus acciones. La Asamblea Nacional no es el premio de un concurso. La Asamblea Nacional no es un lugar donde yo coloco a mis amigos o donde pago favores políticos. ¿Cuántas veces eso ha pasado, señor magistrado Alfredo Juncá? Históricamente el tribunal es todo lo que está diciendo allí. ¿Cómo es que no? Claro, sabemos que no debe ser, pero ha sido así siempre. Hay que cambiar muchas cosas en el tribunal electoral. Muchísimas cosas en el proceso electoral. Muchas cosas hay que cambiar. Y obviamente, empezando por el tribunal, en los procesos, el cociente, el residuo, el medio cociente, esas cosas deben desaparecer. Hay mucho que mejorar en el tribunal electoral. Y parte de la culpa de que estén muchos sinvergüenza no es tanto del pueblo, sino del sistema del tribunal electoral. El sistema es fallido con el residuo, el cociente y el medio cociente. Por residuo salió Benicio Robinson en la vuelta pasada. Creo que por residuo medio cociente salió en esta. Entonces, las demandas, las luchas por el proceso. Zulay tenía razón, lo ha dicho el mismo magistrado Scoferi. Le están aceptando que hubo error en la junta de escrutinio. Y en otras, no es que no lo aceptaron, sino que faltaban pruebas, faltaba esto que lo... La clásica quinta pata al gato para que no procedieran. Porque no, por ejemplo, y tengo que decirlo, porque no querían joder ciertos candidatos independientes. ¿Dan a entender eso? ¿Cómo para unos sí, para otros no? Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde queremos ir? Seguimos escuchando. Y sí, pienso que ustedes están ahora mismo en su cabeza diciendo que este vino aquí a regañarnos. Yo no aceptaría un regaño de Alfredo Juncá. De verdad que no. Primero poner la barba en el remojo. Primero arreglar la casa. Primero arreglar los problemas que hay que arreglar dentro del tribunal electoral. Yo no lo acepto. No, yo hablo así. Pero quería que se llevaran ese mensaje porque es muy importante. Tenemos una oportunidad de hacer del primer órgano del Estado, de la Casa del Pueblo, el mejor órgano de todos. Porque vamos a empezar. O simplemente podemos hundirlo. Un peldaño más. ¿Qué más da? Todo lo que está diciendo él es algo que todos los panameños sabemos. No estamos descubriendo el agua tibia. Los panameños sabemos el prestigio que tiene el Tribunal Electoral. Si se le puede decir prestigio. Recuerden una cosa, la patria la hacemos contigo. Muchas gracias. Me pareció populista, populista el discurso, la verdad. Populista. Como panameño de a pie que ha visto toda la cochinada que hacen los candidatos políticos y que pareciera ser... No quiero pensar que miran para otro lado a veces el tribunal electoral y no hay suficiente seguimiento y certeza del castigo a los que incurren en delitos electorales. Me gustaría de verdad grandes cambios en el tribunal electoral para que eso ayude también, que las reglas del juego sean parejas para todos los candidatos. Hay unos que ganan más y cobran más que otros en lo de la contienda. Me gustaría, por ejemplo, como hacen en la Argentina, que los candidatos paguen de su bolsillo su campaña. De su bolsillo. Que el gobierno no les dé nada, que el tribunal no les dé nada. Me gustaría. Pero habría que hacer cambios en la Constitución. Yo la firmo. ¿Dónde me la ponen? Yo la firmo. ¿Y tú? You know, Brown.